Un equipo interdisciplinario del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar realiza las indagaciones pertinentes que determinarán las causas que originaron la conflagración de una buseta en la estación de servicio ABA. Alrededor de las 2:30 de la tarde del día de hoy se nos reporta un incidente ocurrido con uno de nuestros vehículos, el bus de numeración interna SB013, que encontrándose en las instalaciones de la estación de servicio Lidia Elena, se incendia por completo. Es importante aclarar que en este lamentable incidente solo se presentaron daños materiales. Ante este suceso, inmediatamente el ente gestor conformó un equipo interdisciplinario para llevar a cabo una exhaustiva investigación que permita dilucidar las causas que ocasionaron esta conflagración. Tan pronto, pues por supuesto, tengamos estos resultados, los daremos a conocer, que esperamos que sea en el menor tiempo posible. La operación continúa en completa normalidad y con la misma oferta de valor que estamos ofreciendo a todos nuestros usuarios desde el primer día de operaciones. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.